Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reseñas de Guardatiempo. Esto que estáis viendo aquí es la caja del Garmin Instinct 2 Solar. Es un reloj que me ha trastocado, así que en este vídeo no os voy a hacer perder el tiempo ni con el unboxing, ni con sus características para deportes, ni nada de eso. Hay infinidad de canales centrados en el running, en disciplinas deportivas que han repasado este reloj, y lo que me voy a centrar es en el contenido relojero y sobre todo en la comparativa, que el refrán dice que las comparativas son odiosas, con Casio, y en este caso es que va a ser odiosa a más no poder. Como os decía, lo que tenemos aquí es el Garmin Instinct 2 Solar, un reloj que en ningún momento contemplé comprarme. Sí que es verdad que hace un año el Garmin Instinct 1 en Amazon estaba a unos 150 euros. Estuve a punto de comprarlo porque por su precio me apetecía probarlo y no fue hasta que un conocido se compró el Instinct 2 que me estuvo hablando de él, me lo estuvo mostrando y dije, necesito este reloj, así que me fui a por el Garmin Instinct 2 Solar. Como testimonio, deciros que le estuve dando vueltas a comprarme el Casio G-Shock DWH5600, un reloj que cuesta de precio de venta al público 279 euros y que encontraba por oferta 240. Y también estaba este Garmin Instinct 2 Solar, que tiene un precio de venta al público de 349, pero que encontré en Amazon a 260 euros. A efectos prácticos, a PVP hay bastante diferencia, a precio oficioso hay 20 euros de diferencia entre el G-Shock y este Garmin. ¿Qué es lo que me ha cautivado y lo que me ha sorprendido de este Garmin? Pues bueno, efectivamente es un reloj que tiene menos autonomía que el DWH5600, las cosas como son, pero es que las mediciones que da Garmin son con la medición de pasos y la frecuencia cardíaca funcionando las 24 horas al día, y eso nos da 28 días. En Casio, pues bueno, nos da que si activamos todo van a ser solamente 6 días de autonomía. ¿Quién gana por tanto si activamos todo? El Garmin. Ahora bien, es verdad que si el G-Shock lo utiliza solamente como reloj, sin nada más, pues su autonomía va a ser más. Pero es que bueno, podemos ir más allá, porque sabéis que soy un comprador que quiere ser informado y que quiere ser racional, así que estuve mirando pues el firmware. Ya sabéis que el firmware de Casio haciendo software es de los peores, una castaña por no decirlo de otra forma, y su aplicación, la Casio Watches, pues bueno, era una basura, pero es verdad que ha ido mejorando y le dan pues 4,2 estrellas en el Google Play de Android. A la de Garmin le dan 4,6, mejor aplicación y mucho mejor firmware. Pero es que lo que os va a hacer volar la cabeza, como se dice ahora, es la resistencia, porque aunque sobre el papel no le plante cara, para que os hagáis una idea, este Garmin es 100 metros de resistencia al agua, bueno, no tiene la fama de resistencia a los golpes que típicamente tiene G-Shock. Es verdad que ya hemos discutido que la resistencia a los golpes de G-Shock sobre el papel no es nada. Hay modelos que aguantan mucho y hay modelos que aguantan menos, pero es que este Garmin Instinct es un reloj certificado, es decir, tiene la certificación 1000 STD 810 del Ministerio de Defensa estadounidense, y aquí sí que está claro lo que te garantiza, y te garantiza que ha superado pruebas de vibraciones, de golpes, de temperaturas extremas, incluso la convivencia en entornos explosivos. Es decir, algo que G-Shock dice que hace y que resiste, pero que en general ni se certifica ni mucho menos se concreta. Garmin sí que te dice qué pruebas ha superado y está claro. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos una pantalla MIP, MIP, es decir, Memory in Pixel. Como culturilla, pues el Memory in Pixel es una pantalla LCD, monocroma, pero que está basada en polisilicio de baja temperatura, lo que se denomina LTPS. Cada píxel de la pantalla MIP, de ahí lo de Memory, pues es direccionable individualmente, es decir, puedes dibujar un píxel donde tú quieras, como si fuera una pantalla OLED o una pantalla de ordenador. Y lo bueno es que cada uno de estos píxeles tiene su propia memoria, en este caso al ser blanco y negro, tiene un bit de memoria, ese RAM, que almacena la información. ¿Qué proporciona esto? Y ojo que esto no es exclusivo de Garmin, sabéis que los G-Shock
pues los más avanzados tienen MIP. Yo probé el GPR-B1000, que lo tuve durante un tiempo y lo vendí porque no me convenció. Pues eso, lo que tiene es que al almacenar el estado de ese píxel, si ese píxel no cambia, no es necesario refrescarlo. Por tanto, en comparación con las pantallas LCD convencionales, que tienen que transferir siempre el contenido completo de la imagen a la pantalla, pues eso consume mucha energía y mucha información que hay que transferir, ¿no? Por eso es difícil ver relojes LCD dot matrix que tengan mucha resolución, porque es pues mucha potencia de cálculo que tienen que utilizar. Lo que os decía, en cambio MIP pues solo requiere enviar los píxeles que han cambiado y así pues se ahorra energía. Si os habéis fijado, en algún momento mientras hablaba el segundero ha desaparecido, y esto es pues porque cuando no detecta movimiento lo oculta, y así no hay este consumo de energía. ¿Qué me ha parecido a mí este reloj? A ver, las características técnicas, he dicho que no íbamos a reseñar todo, ¿vale? Que son configurables, quiere decir no que puedas escoger entre 3 o 4 preconfiguraciones como tiene Casio. Aquí puedes escoger esencialmente sobre 20 o 30 preconfiguraciones en analógico, en invertido, en positivizado, ¿vale? Es tremendo lo que nos ofrece. Pero es que además, si vuelvo a la pantalla que yo tenía configurada, que era esta, puedo configurar cada zona individualmente a nivel de widget. Es decir, le doy a personalizar, le doy aquí y me dice ¿qué widget quieres aquí? ¿Los segundos como lo tenías? Pues bueno, puedo ir dándole a que quiero cambiar, quiero la fecha, o quiero la fecha con el día del mes, o quiero el sensor cardíaco, en fin, una infinidad de posibilidades de configuración que es espectacular. Es que es todo un mundo. Además, tenemos vibraciones, alarma, señal horaria, lo podemos controlar todo por el reloj o por la aplicación, navegación GPS sin necesidad de estar conectado. Es decir, un reloj que puede funcionar conectado o no conectado, que puede ser tan smart como queráis, recibiendo notificaciones desde el móvil o no, y que me ha parecido, bueno, una revolución. ¿Qué os puedo decir? Pues mira, que estaba mirando mis vídeos antiguos sobre Casio y al menos en mi caso, y creo que en el de muchos de vosotros, hemos vivido engañados. Recuerdo que el GWM5610U, que fui de los primeros canales o el primer canal que lo reseñó en español, me parecía increíble. Literalmente lo describía como el mejor lanzamiento de Casio del año 2021, y tenía pues que la fecha se podía poner en español, se podía cambiar el formato, es decir, innovaciones y mejoras que me parecieron muy interesantes sobre una base que era el GWM5610 normal, que ya era un buen reloj. Pero es que en el fondo esa tecnología tiene 20 años de retraso con esto que vemos en Garmin. Tenemos, lo que se decía, Memory in Pixel, todo es configurable de manera espectacular, unos menús que son plenamente configurables y que cada uno puede elegir qué es lo que quiere que pongamos aquí, pues el modo de ahorro de energía, el grado de retroiluminación. Ojo, no hablamos de la duración de la luz si queremos un segundo y medio o tres como Casio, sino el porcentaje de luz. 5%, 10, 20, si queremos desactivar la luz absolutamente, si queremos que los pulsadores suenen o no suenen, modo no molestar, bloquear los pulsadores para que accidentalmente no se pulsen, buscar teléfono. Bueno, estos son los shortcuts que yo he colocado y que cada uno puede configurarse a su gusto, porque te da la flexibilidad de todo. Además, ya estáis viendo lo fluido que es. Una pantalla que, a diferencia de la del GPR, que tenía una resolución, una frecuencia, una tasa de así a ojo, un hercio, se refrescaba una vez por segundo o dos veces por segundo a lo sumo, en este todo es inmediato y es que es espectacular. Además, tenemos pues el cristal mineral que monta Casio en casi todos sus G-Shocks. Es verdad que algunos llevan zafiro cuando hablamos de 500 euros o más. Aquí tenemos un cristal mineral, pero está firmado por Corning. Es el Corning Gorilla Glass y la verdad es que es una pasada. Es decir, para mí este reloj ha sido la revolución, ha sido una revelación, y yo no recomiendo relojes, pero sí que os insto a que os paséis por alguna tienda donde tengan Garmin y lo toqueteéis, lo probéis, porque es que, bueno, para mí ha sido
un mundo nuevo este Instinct 2. Es verdad, y vamos a entrar en los puntos negativos, que el packaging, pues bueno, es solvente, es muy moderno, pero me dejó un poco frío para ser un reloj de este precio. Debo decir que las latas y los empaquetados de G-Shock están mucho más elaborados, pero bueno, que a fin de cuentas todos queremos pagar por reloj y no por empaquetado. Y que bueno, tenemos una toma de carga que, como veis aquí, es a presión, es decir, se mete el conector aquí, es a presión y no da la confianza que da un cargador magnético más reciente. Por otro lado, esta versión solar, pues bueno, es de carga muy lenta. Para que os hagáis una idea, requiere 3 horas de exposición a la luz a 50.000 lux para que así tengamos una potencia suficiente para ese día. Claro, en Casio, si utilizas todas las funcionalidades, incluyendo el GPS, va a ser todavía peor, pero Casio te permite tenerlo en modo solo hora, y entonces con 5, 10 o 15 minutillos de exposición al sol te carga. Este no. Y bueno, incluso hice una prueba de carga para ver cuántas horas necesitaba para que aumentara la autonomía, y son eso, 4 horas al aire libre en verano, y entonces sí que mantiene la carga para ese día o gana un poquito, si no, nada que hacer. ¿Por qué? Pues bueno, porque de momento las células solares que tiene esta versión son pequeñitas y evidentemente con todo el hardware que lleva, pues el consumo es elevado. Hay la versión X, que es más grande que esta y que entonces tiene más células solares y una batería más grande, y hay la versión S, que es justo lo contrario, es más pequeña. Así que bueno, muy bien resuelto, pero en todos los detalles, desde la legibilidad, desde lo bien que funciona, desde la aplicación, lo bien pensada que está la correa con un montón de orificios para ajustártelo a tu tamaño, y es que está muy bien resuelto. Incluso, aunque los amantes de Casio, y yo me incluyo, mirábamos hacia otro lado y no queríamos ver estas cosas, ya os decía al principio que yo jamás me hubiera comprado un Garmin, no lo tenía en mente, pues se venden bastante, y entonces en AliExpress hay muchas chorradas, y esta es una de las que os quería enseñar, que es este protector de plástico transparente, que simplemente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el bisel este, como es de plástico, pues al final es fácil que lo dañes, así que yo lo llevo pues con este protector, que no tiene más misterio que entrar a presión así y te queda todo protegido. Queda feo, pero queda protegido. A mí me gusta este detalle y os lo quería enseñar. 2 euros cuesta el protector, os lo pondré también en el enlace en la descripción, AliExpress por si os interesa. Y claro, ¿qué me hace cuestionarme esto? Pues bueno, que G-Shock todavía tiene una buena imagen de marca, veremos lo que les dura y seguirá vendiendo, pero ¿dónde quedan los ProTrek cuando ves que tienes esto? GPS, medidor de pasos, pulsómetro, barímetro, altímetro, brújula... es otro mundo, chicos. Y ahora es tu turno, porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo, así que hazle like, dedito arriba, que no tardas nada. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, tienes un botón para suscribirte. Parece que no, es gratuito, te lleva un segundo, pero ayuda muchísimo al canal, porque cuanto más gente se suscriba, más recomendará YouTube el canal. Y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones, de esa manera YouTube te notificará, te informará cada vez que yo publique un vídeo. Y oye, tú decides si quieres verlo o no, porque nadie te obliga, pero al final te enteras que se ha publicado. Y es que ocurre mucho que me preguntáis, oye, ¿has reseñado este reloj? Oye, ¿qué calibre es mejor? Pues al final eso lo tenéis publicado en YouTube, y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estabais suscritos. Me dejáis un comentario en la zona de comentarios si os parece, sobre lo que pensáis. Sabéis que leo todos los comentarios y los respondo. Me encanta estar en contacto contigo, con vosotros, porque es una forma más de aprender y de estar en contacto. Y desde la parte material, si te sobran 0,99 euros al mes, la cuota mínima que me permite YouTube, hazte miembro del canal. No vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado, pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta, te informa o te entretiene, o al menos esa es la intención.
Este vídeo está patrocinado por mí, es decir, por la saga A Contrarreloj, Paul Davis, un conjunto de 6 novelas en las que si te gusta la relojería, la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes, en esclarecer asuntos de fraudes, de robos, de aseguradoras, son tus libros. Los tienes a la venta en Amazon, tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel. Y la verdad que te recomiendo que los pruebes. Como no voy a incitarte a que los compres, pásate por javiergutierrezchamorro.com, donde se han publicado varios relatos gratuitos, échales un vistazo y si te gustan, adelante.